Amigos de la Tijera Lucha Libre, estamos con el sensacional Burrito del Deportivo Los Galeana con Robles Promotion. Burrito, vaya respuesta del público a los movimientos, a la lucha, al baile. El carisma se nace y se demuestra arriba del ring. Muchas gracias por tus palabras, estoy bien agradecido con esta bonita gente que cada vez que tengo oportunidad de venir a México me reciben con los brazos abiertos, me apoyan mucho. Mucha gente pensaba que era una simple botarga, que no hacía nada o algo, y gracias a Dios he demostrado que tengo bases luchísticas desde hace 30 años y el gusto del público. Les agradezco mil gracias a todo el público de aquí de México. Dejando el físico arriba del ring, entregándose 100% sin importar las circunstancias del mañana. Sí, hombre, gracias a Dios. Como te repito, me avalan 30 años de luchador y 20 años del Burrito. Y la gente siempre espera un vuelo, algo chusco, algo que prenda la emoción de los niños, de los adultos. Y gracias a Dios siempre estoy, no sé, lo mío es nato, lo mío lo agarro en el aire. No crees que es preparar nada. A como salga la lucha, y gracias a Dios, buena respuesta, ¿eh? Lo dices muy bien, un hombre preparado, pero también un hombre que da espectáculo, como el nombre mismo lo dice, ¿no? Un deporte espectáculo, que también puede ser el espectáculo más deportivo. Hoy lo demuestras en el Deportivo de los Galeana. Sí, hombre, porque no sé si tú sabes, para ser un personaje de fantasía, hay miles de personajes de fantasía, muchos de personajes de fantasía, pero que le den el toque especial y la peculiaridad y sobresalir el personaje de fantasía y durar por varios años, que gracias a Dios llevo 20 años en este de Burrito, con el personaje de Burrito, darle ese toque especial, ese chusco, que la gente lo haya aceptado de todas formas, de niños, adultos, señoras, todo el público. Yo tengo que agradecer, tengo muy agradecido a toda la gente bonita que nos apoya, gracias al Burrito, el original de Monterrey, Nuevo León, el luchador de fantasía del momento, ¿eh? Como siempre, Burrito, muchísimas gracias, que continúe el éxito y que vengan más presentaciones con la familia Robles de la Ciudad de México. Sí, gracias a Dios, mi casa Robles, y un saludo para todos de la Tijera Lucha Libre. Sigan la Tijera Lucha Libre, el Burrito está con ustedes, saludos.